La poliacrilamida o PAM se utiliza para mejorar la calidad del agua, ya que reduce los sedimentos presentes en la escorrentía del exceso de agua de riego. Se ha demostrado que la PAM también puede reducir el desplazamiento de nitrógeno, fósforo, ciertos pesticidas, semillas de maleza y microorganismos fuera del lugar de aplicación. La PAM es un polímero muy efectivo para prevenir la erosión del suelo y mejorar la infiltración del agua en ciertos suelos. Asimismo, es una práctica de manejo con un precio razonable. En campos con suelos de textura fina a mediana, el agua al final del recorrido de un surco es siempre turbia y está cargada de sedimentos. Además, los fondos de los surcos muestran a menudo una acción erosiva que produce el traslado de sedimentos y su posterior decantación al final del surco o en los canales de drenaje. Cuando se usa PAM en dosis adecuadas en campos con estos tipos de suelos, tanto en el agua del surco como la que escurre hacia afuera del campo, es clara y no hay evidencia de erosión y posterior decantación en los surcos. Los resultados de estudios de aplicaciones de PAM han comprobado beneficios tales como un promedio del 94% de reducción de sedimentos en la escorrentía, un promedio del 85 al 98% de reducción de nutrientes tales como nitrógeno y fósforo, un promedio del 30 al 50% de reducción de microorganismos o posibles patógenos en la escorrentía, un promedio del 49 al 54% de reducción de pesticidas hidrofóbicos en la escorrentía, y por último, un promedio del 15 al 50% de aumento en la infiltración de agua en suelos de textura de mediana a fina, con un volumen reducido de escorrentía. La aplicación de PAM es una práctica adecuada para usar en combinación con otras mejores prácticas de manejo, BMP por sus siglas en inglés, tales como cuencas de sedimentación o canales con vegetación para obtener la máxima reducción del movimiento de sedimentos, pesticidas y nutrientes fuera del campo. No obstante, la PAM tiene beneficios limitados o puede ser perjudicial cuando se la usa en campos con suelos de textura gruesa, tales como son los arenosos. Tampoco es efectiva para eliminar pesticidas hidrosolubles del exceso de agua de riego. Cuando se la utiliza para el riego en surcos, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, NRCS, recomienda un nivel de aproximadamente 10 partes por millón en el agua de riego. Esto se traduce en una dosis estándar de aplicación de aproximadamente de 1 a 2 libras por acre. Para determinar la dosis de aplicación, se deberá considerar la pendiente del campo y el tipo de suelo o textura. El método de aplicación utilizado y la dosis de aplicación se basan en las condiciones del campo y los requerimientos del sistema. Los productores agrícolas normalmente usan una dosis de 2.7 a 4.5 libras por acre en una temporada, dependiendo de las condiciones del sitio y del número de labores culturales y riego. Recordemos que la PAM es más eficaz únicamente en suelos de textura mediana a fina. En suelos de textura gruesa puede no haber efecto de infiltración o incluso una leve disminución de la infiltración. Si el suelo es muy arenoso, una leve disminución de la infiltración puede ser beneficiosa. Cuando un campo tiene pendientes empinadas, se requieren dosis más altas de aplicación de PAM para mejorar la tasa de infiltración y reducir la escorrentía y la erosión del suelo. En pendientes del 5 al 7.5%, la PAM debe ser aplicada a una dosis de 3.6 libras por acre para reducir la erosión del suelo. En campos con poca pendiente, la PAM es efectiva incluso a dosis de aplicación baja, como 0.9 libras por acre y por temporada. La PAM deberá ser aplicada durante el primer riego o el prerriego y después de cualquier alteración del suelo, por ejemplo, cuando se vuelve a dar contorno a las camas de siembra o a los surcos. Su uso adicional es necesario únicamente si se observa erosión, evidenciada por la presencia de sedimento en el agua y al final de los surcos. Las aplicaciones adicionales son comúnmente en dosis mucho menores que la de la aplicación inicial. Generalmente la PAM se aplica de dos maneras diferentes, usando el método de parche o en una formulación líquida. El método del parche implica la aplicación de PAM en el suelo seco, en la cabecera de cada surco antes de comenzar el riego. Comúnmente se esparce entre media a una onza de PAM sobre los primeros 3 a 5 pies de cada surco. Una dosis de aplicación inicial antes del primer riego tiende a funcionar mejor que la aplicación de múltiples dosis menores y divididas en el transcurso del ciclo del riego o la aplicación continua de PAM. Sin embargo, el método del parche es menos confiable en pendientes empinadas o cuando los caudales de entrada de agua son muy altos o la superficie del suelo está húmeda previo a la aplicación. El segundo método común es usar PAM líquida o una formulación de PAM y calcio que puede ser dosificada directamente desde el envase a un canal principal de riego
o directamente al surco, o mediante una tubería o una bomba inyectora. El uso de PAM líquida o PAM y calcio es mejor cuando el campo tiene pendientes empinadas, cuando hay altos caudales de agua de riego o cuando la superficie del suelo está húmeda previo a la aplicación. Un método menos común de aplicación de PAM es por medio de aspersores. La cantidad de PAM requerida es más alta que para el riego por surcos para el mismo nivel de control, dado que la PAM debe proteger una mayor superficie de suelo. Con el riego por aspersores, se requiere aproximadamente 3 veces la cantidad de PAM recomendada para el riego por surcos para controlar la misma superficie. Se deberán utilizar múltiples aplicaciones de PAM y residuos de cultivos para el control de escorrentía y erosión del suelo durante la temporada. Las aplicaciones múltiples reducen mejor la escorrentía que las aplicaciones individuales con riego por aspersores. Y ahora unas palabras sobre consideraciones ambientales y de seguridad en el uso de PAM. Los estudios que trataron sobre la seguridad y el destino de PAM en el medio ambiente han demostrado que la PAM formulada para el control agrícola de la erosión no es tóxica para humanos, animales, peces, invertebrados acuáticos y plantas. La PAM se degrada en el suelo por las labores de cultivo, la luz solar y la desintegración mecánica. Dado que tiene muy alta afinidad por los sedimentos y la tierra en suspensión, queda muy poca PAM en la escorrentía y si llega a trasladarse fuera de los campos de aplicación, rápidamente se liga a los sedimentos en el flujo de agua o sobre las superficies de los canales. Dado que la aplicación de PAM puede afectar la infiltración de agua, hacemos notar que el movimiento vertical de pesticidas solubles requiere mayor investigación. Sin embargo, el análisis no ha encontrado un aumento de la infiltración de un pesticida soluble, atracina, en el perfil del suelo cuando se aplicó PAM. Los aplicadores deberán usar equipo de protección personal como se indica en la etiqueta para limitar la exposición de la piel y las membranas mucosas. Por último, los derrames de PAM son muy resbaladizos y se mojan. Los derrames de PAM granuladas sobre caminos y superficies peatonales lisas deben ser limpiados con un material absorbente seco antes de intentar limpiarlos con agua. El uso de PAM es una tecnología que vale la pena tener en cuenta para las tierras de cultivos con riego.